existe un ídolo de la lucha libre que, sin ser Superman, puede estar en dos arenas y en dos ciudades al mismo tiempo. Esto puede ser posible no porque tenga superpoderes, sino porque existen dos luchadores que se hacen llamar La Parca. El estilo de La Parca ya estaba planeado desde que se creó este personaje, pero yo le di mi toque. Detrás de todo eso había un titiretero, ¿no?, que estaba moviendo los hilos de estos gladiadores. Lógico, él también es un títere, lo metieron adentro de mi equipo. Tiene que trabajar, de algo tiene que vivir. Hace 17 años, La Parca saltó al cuadrilátero en la AAA y desde entonces se convirtió en una de las máximas figuras de la lucha libre de la era moderna. Hoy resulta que existen dos Parcas. El problema es que ambos luchadores aseguran ser la única y auténtica. Aquí no hay más auténtico y original más que yo. Si realmente hubiera sido de él los derechos y el nombre, nunca se lo hubiera cambiado. Entonces, el original no es el original. Y el que es el original no es el original. La posesión del nombre llegó hasta los tribunales. Verdad y Fama revelará uno de los conflictos tabú que existen al interior de la lucha libre mexicana. Vaya tope. ¿Quién es dueño de un personaje? ¿El que se pone la máscara para sudarla o la empresa que tiene el registro bajo derechos de autor? La Parca. Haciendo a un lado a la ciencia de la clonación, se piensa que cada persona desde que nace es un ser único e irrepetible. Si hacemos caso a esta premisa y si la llevamos al mundo de la fama, entonces solo podrá existir un Pedro Infante. Amorcito corazón. Hay quienes llegan a ser tan grandes que aún desaparecidos tienen a sus imitadores. Y hay quien se atreve a imitar a Paquita la del Barrio en un bar de Ciudad Nezahualcóyotl en el Estado de México. En el mundo de la lucha libre, las grandes figuras son imitadas por cientos de fanáticos. Varios luchadores épicos usan máscara y en muchos casos jamás se llega a revelar su identidad. Esto ocurrió con El Santo, quien murió sin mostrar su rostro y prefirió que la imagen de la máscara quedara en la memoria de los amantes de la lucha libre. El equipo de un luchador parece ser tan sagrado que solo los hijos se atreven a portarlo, haciéndose llamar el hijo de o el junior. Cuando tenemos aquí al hijo del Santo y el último guerrero lo tiene con rana invertida. Desde que la lucha libre se vuelve culto, en la época del Cavernario Galindo y Blue Demon, existía un pacto de caballeros en el que ningún gladiador podía usar el personaje y el equipo de otro luchador, por lo que solo hubo un Cavernario Galindo y un Blue Demon. Pero esto se rompió en 1996, cuando de pronto dos Parcas se podían ver al mismo tiempo en dos escenarios, pero ambos separados a miles de kilómetros de distancia. Yo no sé qué sentirá él estar dentro de un equipo del cual no le pertenece ni le es. Los derechos y el nombre es de AAA. Ese es un cuento de nunca acabar, porque la persona que trae el nombre de Lea Park dice que él es el original y todo eso, pero si realmente hubiera sido de él los derechos y el nombre, nunca se lo hubiera cambiado. Como si se tratara de una clonación, dos luchadores vestidos de calavera saltan noche a noche al pancracio, bailando igual y burlándose del rival de la misma manera, con vestimentas muy semejantes y haciéndose llamar La Parca. El del baile, yo lo inventé, el del baile, empezar a bailar arriba de un ring. Fui muy criticado. Yo nunca he tratado de ser igual que él. Yo siempre he marcado mi estilo. Y ahora se sienten las Parcas. Ellos saben que no son. Ellos no lo hicieron. Comienza una lucha fuera del pancracio por ganarse el derecho de usar el nombre y la imagen de La Parca. Es como si en este momento otro luchador se pusiera la máscara de El Místico y se pusiera a hacer el mismo estilo de lucha. ¡Viene rápidamente! ¡Una combinación excelente! ¡La rapidez fue fundamental! ¡Cuidado! ¡Parece que se está rindiendo! Era 1996 cuando las dos Parcas chocaron. ¿Había lugar para dos Parcas en la lucha libre? ¿Qué ocurrió en el camino para que la AAA decidiera colocarle a otro luchador el traje y el nombre de la famosa Parca? La respuesta es simple y en eso coinciden todos los involucrados. La Parca decidió salirse de la empresa, automáticamente recibió el castigo, ¿no?, por haber tomado esa decisión, y se crearon nuevos personajes. Sí, lo dejó para irse a Estados Unidos. Y sí, muy buen luchador, solo que para mí él se equivoca rotundamente. Sí me arrepentí de haberme ido, tenía miedo. Miedo de que no la fuera a hacer fuera de la empresa de AAA.
¿Qué obligó a Adolfo Tapia, la primera parca de AAA, a abandonar la compañía? ¿Por qué salirse de una empresa en el momento en que su personaje era un boom a nivel nacional? Aquí la respuesta también es simple. El bajo salario que perciben los gladiadores. Que muchos luchadores que están ahí dentro de las empresas, por miedo no se salen. Pero mientras no se salgan, no van a aprender, en verdad, hasta dónde somos explotados. Verdad y Fama ha tenido testimonios fuera de nuestros micrófonos de los bajos sueldos que perciben la mayoría de los luchadores en México. Se ven obligados a luchar varias veces a la semana porque el sueldo que perciben no les alcanza. Tan solo la parca de AAA es un ejemplo. Hay semanas que no descanso. Lucho 7, 8 o 9 veces a la semana. Varios luchadores han decidido emprender la huida de las arenas mexicanas. Conan, famoso en la década de los 90, lo hizo. Se de muñeca, voltereta, brinco y trinco de Conan. A la esquina, arriba, derribe total. Sí, se van porque hay una mejoría económica, mejores condiciones de desarrollo, eso sí es cierto. Rey Mysterio estuvo como 10 años en AAA. Al cabo de ese tiempo, se fue a los Estados Unidos y actualmente vive en San Diego, tiene una casa impresionante de millones de dólares. Ni Rey Junior contra Psicosis. ¡No! La marca guillotina gravitatoria de Psicosis a Rey Mysterio Junior. Pero para ese tiempo ya se había ido a la WCW, Conan, Psicosis, Rey Mysterio, Super Caló. Ya se habían ido de AAA. La parca vio que las figuras estelares comenzaban a abandonar la AAA. Yo tenía un boom en ese tiempo, trabajando con el mismo sueldo. Se me ocurre decirle a Antonio Peña si me podía aumentar el sueldo. Antonio Peña Herrada fue el fundador de la AAA. A él se le debe que la lucha libre mexicana haya tenido una revolución al hacer la lucha libre más espectacular. Antonio Peña Herrada se convertiría en el mayor enemigo de Adolfo Tapia, la primer parca de AAA, y todo por pedir un aumento de sueldo. En un instante. Y dijo que él tenía una promesa que cuando me viera me iba a golpear, pues lo puede hacer, yo no soy luchador. Él me amenazó de muerte, me amenazó de muchas cosas. La parca. Here's a special important message. 52MX está en internet. Okay. Entra a 52MX.tv. Puedes hacer 4 cosas. 1. Descargar programas. 2. Decirnos lo que piensas. 3. Recibir noticias de nuestra programación. 4. Suscribirte a los podcasts. Guaranteed. Interactúa, conócenos y venos cuando quieras. Okay. Por 52MX.tv. Right. En línea. Enjoy it. La parca. En México existen dos luchadores que saltan al cuadrilátero vestidos de la muerte. Ambos dicen ser la auténtica y original parca. Los huesos de estos dos gladiadores chocaron en 1996 cuando Adolfo Tapia, la primer parca de AAA, renuncia para buscar un mejor futuro en Estados Unidos. La AAA decide lanzar a otro luchador como la parca. Además del nombre y el estilo del equipo, ambas parcas tienen más parecido sin la máscara. Las dos son del norte del país y ambas tuvieron que sortear la vida trabajando desde pequeños. La actual parca de AAA, a quien sabemos que le dicen Chuy, nace en 1966 en Hermosillo, Sonora. Jugaba de todo, pero también trabajaba. A la edad de 6 años empecé a trabajar. Vendía huevos en la calle. Huevos de lunes a viernes y los sábados vendía tamales. El segundo de 7 hermanos, la ahora parca de AAA, solo terminó la secundaria. Se metió a cursar comercio, pero su vida cambió cuando se topó frente a una arena. Un día andaba paseándome mi bicicleta y pasé por una arena que hay en Hermosillo. Y estaban anunciando al Pirata Morgan y Atlantis. Y entré a ver la función. Cuando vi luchar al Pirata Morgan, yo dije, yo quiero ser luchador. Desde ese instante, una idea cruzó por su cabeza, la de buscar un lugar donde entrenar lucha libre, actividad que tuvo que combinar con el trabajo, situación que fue rechazada por su padre. Lo tenía que hacer escondida de mi padre, porque a él nunca le gustó que practicara la lucha. Y en las tardes, terminando de trabajar, me iba a entrenar, pero siempre fue escondida. Cuando el entrenamiento rindió frutos, sin más viaja a la Ciudad de México para enlistarse en la AAA. Fueron varios meses esperando que se le diera la oportunidad de luchar. Y cuando por fin lo logra, sus primeros días como luchador estarían marcados por la muerte. Terminando de luchar, me fui directo a Sonora. Me bajé de un autobús, me subí a otro para ir a Hermosillo. Llegué un día primero, a las 7 de la mañana, recuerdo. Llegué gritando yo, feliz año, me abrió la puerta mi madre y me dijo que había fallecido mi papá. Yo no sabía que había muerto. Había estado incomunicado con su familia por estar concentrado en la idea de aprovechar la oportunidad que se le iba presentando. Faltaba mucho para que se pusiera los huesos de la parca. Adolfo Tapia, la primera parca de AAA, nace en Querétaro, se registra en Durango y desde los 8 meses de edad crece en Monclova, Coahuila, lejos de su madre y sin conocer a su padre. Quien me llevó a Monclova, Coahuila, que es un tío,
pero siempre crecí creyendo que era mi papá. Mi mamá estaba mala y yo tenía 8 meses de nacido y tenía una infección estomacal muy grande. Nunca se me aliviaba del estómago, era como diarrea y siempre estaba malo y malo y malo. Yo ya lo había llevado mucho ahí a Querétaro con doctores y nunca se cura. Adolfo Tapia fue un bebé muy enfermo al que no se le daban esperanzas de vida. Siempre, fíjate que siempre estuvo rondando desde ser un bebé, pero la muerte siempre ha estado conmigo y mira, estoy hasta vestido de la muerte. Por la pobreza en la que vivía, desde niño aprendió a trabajar para ayudar a su abuelita, quien fue como su madre. Él ya se levantaba a las 5 o 6 de la mañana para irse con su tía Irma a traer barbacoa para ir a vender. Sí, vendía muchos chicharrones. Nos daban 10, 15 bolsitas. Órale, váyanse a venderlas o los paquetes de la barbacoa. Sus ganas de ser alguien en la vida lo hacían que trabajar. Eso era lo que lo motivaba a él. Su primer contacto con la lucha libre no fue a ras de lona, sino en los pasillos vendiendo. Gritaba, pero no para apoyar a los luchadores, sino para ofrecer sus chicharrones de res y barbacoa. Él vendía tacos en esa zona, les vendía tacos a los luchadores y generalmente lo maltrataban. Entonces ellos me dicen, a ver, dame, y empiezan a agarrar. Dame. Se acabaron los tacos. Y luego me dicen, digo, bueno, páguenme. No, pues sabes que no te vamos a pagar. Ah, no me van a pagar, no. Y empecé a llorar. Se fue llorando a su casa y lo vio su abuelo. Dijo, ¿qué te pasa? ¿Qué es que los luchadores se comieron mis tacos y no me los quieren pagar? Ah, no se los quieren pagar. Ahorita vamos a ver. Mi papá sacó un machete. Bueno, ¿le pagas o no le pagas? No, pues tuvieron que pagar, pero ya con una amenaza más o menos de buen tamaño. Y me pagaron todos los tacos. Desde niño mostró que lo suyo eran los golpes y en todo momento aprovechaba para pelearse con niños de la colonia o compañeros del salón. Él le gustaba mucho la lucha, le gustaba poder, la verdad era muy peleonero. Me acuerdo que le encantaban los trompazos. O sea, había un pleito aquí, él los hacía a un lado para llegar y aventar moquetazos. Entonces no le gustaba la escuela, le gustaba andar luchando, andar nomás en pleito. Por su comportamiento fue expulsado de la secundaria cuando cursaba segundo año. Entonces comenzó el gusanito de practicar lucha libre. Él se emocionaba con los luchadores. Se emocionaba desde que estaban entrenando hasta que venían a la hora de enfrentarse aquí en la noche, que esto era una locura aquí en este lugar. Y aprovechó que sus tíos tenían la arena, por lo que aprendió los secretos de la lucha libre para practicarlos escondidas. Entonces yo lo único que hice en la pared fue abrir un agujerito y por ahí miraba los entrenamientos. Y en el suelo hice una con tantito aserrín y ahí lo que ellos hacían, yo lo hacía. Estaba decidido a convertirse en luchador, pero no sería fácil, pues su familia, que vivía de la lucha libre, no miraba bien que la futura Parca siguiera esos pasos. Y siempre andaba, vamos a hacer pesos porque vamos a ser luchadores. Me decía mi mamá, no, tú no, ni te ilusiones, tú no vas a ser luchador. Por medio de Mundo Ibarra, que ese es tío mío, que fue el que me crió y que hasta la fecha le digo que es mi papá, él me dijo que no me quería ver ahí, que él no quería que yo fuera luchador. Un buen día faltó uno de los luchadores. Era la oportunidad de Adolfo Tapia de lanzarse al ring, pero su primera incursión en el cuadrilátero sería dolorosa. Se subió siendo un niño de 10, 12 años, porque faltaba uno de los chaparritos, uno de los minis. Entonces me subieron a mí a luchar con el enanito ese y me dieron me dio una golpiza a un enanito que se llama Nicolai, el gran Nicolai. Pero golpiza, ¿eh? Y le dieron una tunda. Él bajó del ring llorando. Esa ha sido una de las ocasiones en las que más temor ha sentido en su vida, porque Adolfo Tapia, la Parca, a pesar de vestirse tétricamente, en el fondo tiene miedos como cualquier persona. Y además me asustaba, porque estaba bien feo. Tenía las manos así y todo eso. Estaba así, me daba mieditis. Y más que nada que lo había visto en una película del Santo. El Santo contra los vampiros, y él era uno de los vampiros. Aunque tú no lo creas, yo tenía 14 años, pero la oscuridad no me hacía salir. Yo era muy miedoso. Después de eso, no quiso saber más de la lucha libre. Se alejó de cualquier intento de subirse al pancracio. Había abandonado la escuela y seguramente su destino estaba en seguir vendiendo fritangas. Ya no quiero luchar.
O sea, para empezar nunca había luchado. Y luego aparte la regañada que me dio mi tío porque él me dijo que no, que yo no servía para eso, que me retirara, o sea... El miedo, la adoración a la muerte, el gusto por las calaveras llevarían a Adolfo Tapia a un sueño que marcaría el nacimiento de la Parca. Señores, se llevan nuestra mesa de... Al regresar... Nuestro palco lo hacen pedazos y no puedo soportar esto, pero si lo valgo a The Ring. ¿Qué pasó, doctor? Arturo Rivera es un... Toño Peña era el ventríloco y él era el muñequito. Muy respetable su decisión, pero creo que perdió absoluta y totalmente todo. La Parca. Existen dos parcas que sin la máscara son más parecidos entre sí. Ambas son originarias del norte del país y desde niños se vieron obligados a trabajar. La actual parca de AAA vendía huevo y tamales, mientras que Adolfo Tapia, la primera parca, vendía chicharrones y barbacoa. Ambos entrenaron lucha libre a escondidas, pues su familia no quería que fueran luchadores. Solo en México podría ocurrir que existiera un luchador vestido de calavera. El arte de la parca es el arte popular. El Día de Muertos, el México tradicional, el México prehispánico, diseñado en un luchador. En distintas culturas se ve a la muerte con respeto, pero en nuestro país, desde la era prehispánica, se le adora y festeja. Es parte del folclore mexicano. La Parca es uno de los personajes que más retratan nuestra cultura. Con unos huesos pintados en su atuendo que representan a nuestras fiestas muy mexicanas. Del Día de Muertos en Janitzio, de las tradiciones mortuorias en toda la República Mexicana, pues quiere decir que nosotros estamos vinculados a la muerte. Los mexicanos a veces nos reímos de la muerte, es algo muy particular de nuestra cultura y él hace ese tributo, esa admiración por la muerte. Así que arriba de un ring también se celebra a la muerte, pero antes de que las dos parcas usaran los huesos para luchar, portaron otros personajes. Chuy, la actual parca de AAA, luchó como el exótico, el bello sexy, el maligno y Cali la momia. Adolfo Tapia, la primer parca, se hizo llamar el minero. Y él vino a picar piedra como lo hacen la mayoría de los luchadores del interior de la República. Era 1984 cuando un jovencito que aún no sabía mucho de lucha libre se aventura a viajar a la Ciudad de México. En Monclova no había logrado nada y ya quería entrar a las ligas mayores de la lucha libre. Entonces yo llego a México y nada más tenía el apoyo de Herodes y me metió a un hotel que se llama Common Four ahí en la Lagunilla. Él sí me ha contado que cuando él se fue de aquí, se fue a México, no tenía dónde vivir, ni qué comer a veces. Que cuando estaba en México, pues a veces dormía en una arena que le prestaban, a veces tenían para comer, a veces no. Para sobrevivir, tenía que tener limpia la ropa y el equipo de luchadores como Jerry Estrada y el Chacho Herodes, gladiadores originarios de Monclova, Coahuila, que trataban de ayudarlo a colocarse. Me metí de lleno a la lucha libre y me dan la oportunidad en la Arena México, pero ya con el nombre de El Minero. Y como ocurrió en Monclova, uno de los luchadores no llega a la Arena México. Los promotores voltean a todos lados para ver con quién suplirlo. Y ahí estaba Adolfo Tapia. Y alguien por ahí dijo que ¿por qué no subían al Minero? Si hubiera un luchador descalzo, era él. Solo un año duró Adolfo Tapia como el minero, pues pierde su máscara en una lucha y las ilusiones una vez más se derrumban. Pero no duré mucho tiempo. Regresé a Monclova, pero fracasado. Un año se mantuvo fuera del encordado y nuevamente la ilusión se aviva y decide regresar a la Arena México para tomar la revancha, esta vez como Príncipe Island. Pero nuevamente el fracaso lo acompañaría al perder la máscara contra el Hijo del Santo. ¿Parecía que la lucha libre no era para él? ¿A quién se le ocurrió la idea de crear a un luchador vestido de la muerte? A mí si algo me puedo apreciar es que mi compadre Antonio Peña, que en paz descanse, me tenía demasiada confianza. Y soy de los que se pueden apreciar de decir que vi desde que dibujó el traje de la Parca. Según el cronista de lucha libre Arturo Rivera, es a Antonio Peña quien se le atribuye la idea original de la Parca, tanto en el diseño del personaje como en el nombre. Ahora veamos la versión de Adolfo Tapia, quien fue el primer luchador en usar los famosos huesos. Que esta vestimenta salió de un sueño. Yo estaba soñando que andaba correteando a la muerte y la correteaba, pero la muerte tenía una velocidad muy, muy fuerte y no la alcanzaba. Según yo, en mis sueños tenía muy buenos reflejos y le alcancé a ver que se metió a la arena de lucha libre. Adolfo Tapia en el ring acorraló a la muerte. Cuenta que en el sueño la enfrentó cara a cara, pero de pronto sintió miedo. Con maldiciones la logró ahuyentar. Días más tarde de la pesadilla, la Triple lo contacta porque se está creando una nueva organización de lucha libre.
Me dijeron, nada más que te vamos a cambiar de imagen. Dinos tú qué imagen quieres tener. Y yo pues, pensé en mi sueño. Dije, pues yo quiero ser algo de la muerte. A mí me gusta mucho lo que son calaveras, camisas, y todo lo que es calaveras y todo eso. Entonces dije, yo quiero llamarme algo como la muerte. Y con dinero prestado mandó a hacer su nuevo equipo. Un traje y una máscara de huesos. Yo lo dibujé, yo lo diseñé. En ese tiempo fuimos como unos 80 o 100 luchadores y nos estuvieron pasando como pasarela. Y uno de los que más cautivó fue mi personaje de La Parca. Vemos que existen dos versiones sobre el nacimiento de La Parca. Desafortunadamente, el creador de la AAA, Antonio Peña Herrada, ya no puede dar su versión, pues murió este 2006. En 1992, la AAA, a manos de Antonio Peña, logró reunir a los mejores luchadores de México. Llamó a gladiadores independientes y a otros ya consolidados en el Consejo Mundial de Lucha Libre. La AAA comenzó con el pie derecho, viviendo momentos de gloria. A la empresa que le puse la tres veces estelar, la caravana estelar, con más fuerza que nunca. Juntó a los mejores estrellas de los independientes, como al Perro Guayo, como al Hijo del Santo, a Canek. Los trajo y se trajo todas las estrellas de la Arena México. No tenía competencia. La lucha libre tiene un antes y un después de Antonio Peña. En el seno de AAA, una nueva generación de luchadores comenzó a surgir y a revolucionar la lucha libre de nuestro país. La fama envolvió a figuras como Atlantis, Tinieblas y el Vampiro Canadiense, pero uno de los más ovacionados era Octagón. Y estaba el Hijo del Santo, ¿eh? Y estaba Rey Misterio, y estaban varios personajes más. Pero muy fuertes ellos, pues se dividían el cariño de la gente. De entre esa nueva generación, hubo un personaje que causó impacto desde el primer momento que saltó a la arena de combate. La Parca, por eso, desde su nacimiento tuvo muchísimo éxito. Pero si los veían como Tercia, el Hijo del Santo, La Parca y Octagón, era una locura, porque la gente los quería los tres por igual. Cuando La Parca caminaba en el ring, automáticamente encendía las pasiones de propios y extraños. Elia Park. Y admirable porque hacía lances que no cualquier luchador de esa estatura podía realizar. Era un tipo que causaba conmoción con tan solo cruzar los brazos y caminar, ¿no? Caminar con su estilo particular de ser. Es un hombre que se atreve a hacer cosas diferentes. Adolfo Tapia por fin lograba con su personaje de La Parca lo que tanto había buscado: triunfo, éxito y el reconocimiento del público. Pero esta luna de miel no duraría mucho. Su principal enemigo no estaba arriba del ring, sino en un escritorio de la AAA. Al volver. Y un día yo lo agarré y hablé con él y digo, ¿tú por qué me dices traidor a mí? No, es que te quitaste la camiseta. Le digo, ¿cuál camiseta? Es el original, pero yo no tengo la obligación de decir que es el original. La Parca. Bueno. La Parca. En nuestro país se festeja y celebra a la muerte. México se ríe de la muerte y eso también ocurre arriba de un ring. Las actuales parcas, antes de ponerse los huesos, pelearon con otros personajes. Chuy, la actual parca de AAA, se hizo llamar el exótico, el bello sexy, el maligno y Cali la momia. Adolfo Tapia, la primer parca, se hizo llamar el minero y Príncipe Island. Pocos luchadores logran marcar un estilo propio. La Parca lo hizo cuando un buen día se le ocurrió burlarse del rival y sin darse cuenta desató la euforia de la gente. Al siguiente viernes voy y me dice Antonio Peña, oye, quiero que bailes. Yo, ¿bailar? Digo, yo no bailo. A bailar yo, si yo soy luchador, dije, yo no soy bailarín. El viernes pasado tú bailaste. Digo, no me acuerdo. Y no me acordaba. Lo del baile es creación de Antonio Peña. Desarrollado por el luchador. Esto que yo hice así, pues, no fue un baile, sino una cosa de burla, de burlarme del contrario. Y ellos ya lo empezaron a agarrar como baile. ¿Pero qué bailes? A lo mejor quiero, te pongo un coreógrafo que te enseñe 4 o 5 pasos. Cuando vayas ganando, muévete, bailale, que la gente te vea. Y ahí estoy yo solo y creo que le hice así. Y empecé a modernizar un poco el baile. Por su personaje tétrico, se pensó que solo una canción se podía adaptar perfectamente a este luchador. Cuando aparece la calaca tiliqui flaca, que era
si mal no recuerdo, una música de Michael Jackson. Trato de ver cómo baila Michael Jackson, trato de aprender, y en ese tiempo se usaba mucho lo que era el break. Él crea un estilo de bailar, como si estuviera temblando. Era algo insólito y jamás visto en los encordados. Nunca nadie en la historia de la lucha libre había agarrado el pancracio como pista de baile. Bailaba, ¿no? O sea, en el momento en que subía al rombo de batalla, empezó a bailar. Y eso fue una novedad dentro de la lucha libre profesional. Pero el personaje burlesco es cuando tenía al oponente tirado y él empezaba a temblar y empezaba a bailar, que lo hacía muy bien. Y de esa manera, bueno, la gente se empezó a identificar con él. Además del baile, la Parca introduce un elemento visual nunca antes utilizado por algún luchador y que hoy en día es como un estilo posicionado entre los gladiadores. Que el primero que se los empezó a poner fui yo. Empecé a poner la moda de los lentes y ahorita ya todos ya los traen, por ejemplo, el Volador ya se lo pone, Místico se los pone. La Parca se volvió un personaje obligado en cada transmisión televisiva. En las arenas, los niños llevaban por un lado la máscara de Octagón y por otro la máscara de la Parca. Antes la lucha libre era para los adultos. Estaba prohibido que los niños fueran a la lucha libre, que se transmitiera por televisión. Era con el propósito de captar el segmento infantil, lo cual se logra. En ese tiempo, Octagón era un fenómeno. Pero luego llegó la Parca y lo empezó hacer un lado y empezó la envidia entre Octagón y la Parca, y por eso es que había los problemas, tanto arriba del ring, tanto afuera. Fue la era dorada de la AAA, con luchadores que aparecían en películas, novelas y comerciales. Era un boom que no se había visto desde los tiempos de las grandes leyendas, encabezadas por Blue Demon y El Santo. El puente griego que hizo Lismar, y de esta forma otro puente, pero parece de chicle. ¡Qué bárbaro! Lo tomó de atrás. La década de los 90 le perteneció a una oleada de luchadores que tenían como misión divertir y entretener al público. La AAA se convirtió en un monstruo de mil cabezas que poco a poco se fue devorando a sí mismo, cuando las grandes estrellas comenzaron a abandonar el proyecto al ver que el éxito no se reflejaba en su bolsillo. Y mi hijo le comentó a sus amiguitos, estaba en la primaria, y dice, no, mi papá es la Parca. Y dice, ¿cómo va a ser tu papá la Parca? Si tu papá la Parca sale telenovelas, sale en comerciales, sale en esto, sale el otro. Hombre, tu papá tiene lana. No te estuviera viviendo donde vives. Mira, no traes ni zapatos. Eso animó a la Parca para entrar a la oficina de Antonio Peña y pedirle un aumento de sueldo. Quiso aprovechar el buen momento que atravesaba su personaje y que muchas estrellas estaban abandonando la AAA. Ya no te puedo aumentar el sueldo, dice, porque ya hay funciones ya vendidas con el mismo sueldo. Pero el viernes en Tijuana yo te voy a dar lo que tú te mereces. La Parca salió de la oficina con la esperanza de recibir alguna compensación, así que esperó a que llegara la lucha del fin de semana. Termino de luchar, me voy con el gerente de la tienda y le digo, ¿sabe qué, señor? Me dijo Antonio Peña que me dirigiera con usted. Ah, sí, sí, sí. Hasta me dijo el señor Antonio Peña que te recalcara que yo te diera lo que tú te mereces. Oh, sí, señor. Espérame tantito. Me da dos pizzas y dos Coca-Colas. Me dice, esto es lo que tú te mereces. Me dijo Antonio Peña que te lo recalcara. En ese instante, Adolfo Tapia, la Parca, decide dejar para siempre AAA y busca a Conan, quien también había dejado la AAA y ahora luchaba en Estados Unidos. Agarré las pizzas y yo me fui a mi cuarto, todo decepcionado, llorando. Esto es lo que valgo para el señor. Después de todo lo que le he dado. Qué bueno que se fue, porque en el vestidor no era de los que tuviera el mejor ambiente. En las giras en la provincia, no era de los que tuviera el ánimo de hacer grupo. Sí tenía miedo de la decisión que había tomado, porque después de que todo lo que había sufrido, la fama te gana, te gusta cómo te trata. El rudo Arturo Rivera, persona muy cercana a Antonio Peña, tiene una versión distinta de por qué Adolfo Tapia, la primer Parca, renunció a la AAA. Un día en la ciudad de Puebla él se quedó, no se regresó con el resto, no sé qué problema tuvo de índole personal, que acabó privado de su libertad en la cárcel. Pero pues no hubo a quien avisarle, o él no tuvo recursos, lo que sea. Y no fue 3 días a luchar y se molestó mucho porque dijo que nadie le había echado la mano y decidió irse a la AAA. Arturo Rivera es un... Toño Peña era el ventríloco y él era el muñequito. Arturo Rivera siempre es un mentiroso. Él cuando yo estaba en AAA, él me decía a mí, no,
tú eres mi ídolo, ya eres mi ídolo. Y hasta me decía, ídolo, ¿dónde vas, ídolo, ídolo esto? Muy respetable su decisión, pero creo que perdió absoluta y totalmente todo. La Parca Adolfo Tapia se va de México y comienza una carrera exitosa en Estados Unidos y Japón. Es un hombre que subió de peso, porque hay que recordar que él lucha en Japón, en los Estados Unidos, y debes de tener mayor resiedumbre y fortaleza para aguantar los carambazos, ¿no? Pero la AAA no se quedaría sin Parca, por lo que registran el personaje ante derechos de autor para después buscar a un luchador con características para ser la nueva Parca. Me decían que si me atrevía a hacerlo y les dije que sí. Y antes se los habían ofrecido a otros compañeros y no aceptaron. Recuerdo que una vez el licenciado Peña nos decía, si ya están ahí, aprovechen la oportunidad. Es tomarla y tomar ese riesgo. Y yo lo hice. Así, mientras una Parca luchaba en el plano internacional, al mismo tiempo en México los amantes de la lucha libre seguían coreando el nombre de la Parca sin imaginar que se trataba de otro luchador el que estaba portando los huesos. Lo que ocurrió fue que empezaron los empellones, empezaron los escupitajos, los golpes bajos, las zancadillas. Empezó como una guerra interna, como una especie de situación para amedrentar al luchador. Cuando la Parca Adolfo Tapia decide terminar su ciclo internacional y regresa a México, se encuentra con que ya hay otra Parca, que baila al ritmo de la música de Michael Jackson y que se burla de los rivales. La lucha ya no sería en una arena, sino en los tribunales. Al volver, así haciéndote alabanzas y todo eso, ¡pero vas perdiendo! Porque mientras yo viva y siga luchando, los demás van a hacer copias. Así se hagan autonombrar y se hagan llamar que ellos son los originales. Es como el mismo caso de la Chilindrina, ¿no? ¿De quién es el personaje? ¿De Chespirito o de la Chilindrina? La Parca. La idea original sobre el nacimiento de la Parca se le atribuye a Antonio Peña, fundador de la AAA. Pero Adolfo Tapia asegura que nació de un sueño y lo llevó a la realidad. La AAA vive momentos de gloria al incorporar luchadores de gran renombre. Entre decenas de gladiadores surge la Parca, quien con su estilo de bailar y la forma de burlarse del rival logró cautivar a la afición. La Parca Adolfo Tapia logró desenmascarar a Pierrot y Huracán Ramírez Jr. Despojó de su cabellera al Dandy y a Damián 666. En Estados Unidos y Japón se posicionó como un gran luchador. Aber es wirkt tatsächlich etwas umständlich, was La Parca hier macht. 2 años estuvo fuera de nuestro país y cuando decide regresar a México ya hay otra Parca en AAA. Yo no quise hacer nada. No quise hacer nada. ¿Por qué? Porque dentro de lo que sea yo apreciaba mucho a Antonio Peña y yo le tenía mucha ley a él. Adolfo Tapia decide seguir trabajando en México de manera independiente como La Parca. Los fanáticos y gente involucrada con la lucha advirtieron que había 2 gladiadores vestidos como La Muerte. Surgió la duda de cuál de los 2 era el original, aunque la mayoría no se percató de que existen 2 Parcas. Pero en eso me llega una demanda a mí, metida por Antonio Peña, donde yo le estaba robando el nombre. Antonio Peña llegó a, como personaje, creación de él, y como muchos personajes, los registró en derechos de autor. Él nunca se desveló, él nunca sudó, él nunca viajó, él nunca anduvo para arriba, para abajo. Él no puede decir que él es el creador. El boom que ha provocado el deporte de los costalazos y los lances generó una psicosis tanto en las empresas de lucha libre como en los luchadores. En el momento en que surge la idea de crear un personaje, se registra bajo derechos de autor. Yo recién bajado a tamborazos de Moncloa, Coahuila, ¿yo qué voy a saber? Que sinceramente yo no sabía que tenías que registrar tu nombre ante derechos de autor. La mayoría de las veces no eres tú dueño del nombre. En aquel tiempo ningún luchador tenía registrado su nombre, ni uno. Y por ende, bueno, pues eres un deportista profesional desprotegido desde el punto de vista social y legal. Yo me doy cuenta que el nombre hay que registrarlo y que eso, y ya. Yo contrato abogados y todo eso, contrademando de la demanda que él me hizo. Comenzó una batalla legal. El punto era que Antonio Peña tenía los derechos sobre la Parca, mientras que Adolfo Tapia consideraba que él era el propietario, tan solo por los años en que había ejercido con ese personaje. Y esto da pie para que exista un galimatías, un verdadero crucigrama, un enredijo legal, en donde la gente que tenga el mínimo sentido común podrá establecer que ni uno ni otro tienen razón. El caso sobrepasó al plano jurídico, dando pie a amenazas y enfrentamientos verbales. La Parca dice haber recibido amenazas del ya fallecido Antonio Peña. Él me amenazó de muerte, me amenazó de muchas cosas.
Pero Adolfo Tapia también entró al juego de las advertencias. Porque un día me amenazó en un aeropuerto, el de la Ciudad de México, y dijo que él tenía una promesa que cuando me viera me iba a golpear. Pues lo puede hacer, yo no soy luchador. Y cuando me salí de AAA, me dijo traidor y empezó por micrófono. Y un día yo lo agarré y hablé con él y digo, ¿tú por qué me dices traidor a mí? No, es que te quitaste la camiseta. Le digo, ¿cuál camiseta? Yo veo el futuro mío, el futuro de mis hijos, el futuro de mi familia. Como todo proceso legal en México, se desarrolló lentamente. Adolfo Tapia no pudo seguir usando el nombre de la Parca, pues otras compañías de lucha libre no querían tener problemas legales con Antonio Peña. No lo usamos porque estamos todavía en pleitos. Por supuesto, pues la Parca original tardó muchos meses en reiniciar su carrera. Mientras eran peras o eran manzanas, él tuvo que apretarse el cinturón. Para poder subirse de nuevo a un cuadrilátero, varios empresarios le recomendaron cambiarse el nombre y la máscara. Así que la Parca de Adolfo Tapia tuvo una variación. Aparece la Park con esa patada sobre la humanidad de Wagner. Se tuvo que cambiar a la Park mientras aquel otro utilizaba la Parca. L es la y la A es auténtica Park. Entonces le quitan nada más la última A, pero al último la K es la auténtica Parca. Pero para muchos, L punto a punto Park se lee como L a Park. Pero Adolfo Tapia insiste en que se lee así, la Parca. Pero en este caso es L a Park. Le ponen la L punto A punto Park. Yo entiendo que es el parque de Los Ángeles, L.A. Park. Entonces, cuando tú decías L.A. Park, él se molestaba y dijo, es que soy la original. La personalidad identificada con la Santa Muerte, la Park. Es el original, pero yo no tengo la obligación de decir que es el original. Yo tengo obligación de hablarte el luchador, que es anunciado como L.A. Park. Y no solo el nombre cambió, también los huesos tuvieron una transformación. Hoy se le ve mucho más tétrica. Incluso la posición de los huesos ya es como más psicodélica, más alegre. Esta otra Parca, ¿no? Esta otra Parca. Mientras que Adolfo Tapia comenzó una lucha fuera del cuadrilátero para picar piedra nuevamente, el luchador que porta a la Parca de AAA le dio continuidad a un personaje que ya estaba consolidado. No solo dio continuidad, sino le dio una grandeza impresionante al personaje. Yo creo que no cualquiera puede portar ese equipo. Debe ser alguien muy especial, debe ser un luchador en verdad que sienta a ese personaje. He recibido críticas de todo mundo. Cuando gané el primer trofeo de Televisa Deportes me criticaron mucho y decían que como un payaso podía recibir un trofeo así. He tenido muchos ataques. Pero la realidad es que la actual Parca de AAA le ha ido tan bien que desde el año 2012 hasta el 2005 ganó de manera consecutiva 4 trofeos Televisa Deportes como el mejor luchador de México. La gente me está dando un lugar que cada vez que subo a luchar trato de ganármelo siempre, ¿no? Pero yo no me considero la figura de AAA. Y esa magia yo creo que va a perdurar para siempre, ¿no? Él ya está igualando a un santo, a un perro aguayo. Ni tampoco tiene por qué levantar los trofeos de Televisa Deportes, porque no los ha ganado él. El estilo de la Parca ya estaba planeado desde que se creó este personaje, pero yo le di mi toque. Ellos bien saben que no. Ellos se metieron bajo de un equipo ya hecho, ya en la cima. Cuando a este luchador, la Parca de AAA, le dieron el nombre, prácticamente llenó los zapatos de la anterior Parca y hasta lo superó. Es que yo nunca subí a llenar los zapatos de nadie. Yo subí a hacer mi estilo. Para Adolfo Tapia, el éxito de la Parca de AAA es consecuencia de toda la trayectoria del personaje, de la confusión de la gente que piensa que se trata de la misma persona que comenzó en 1992. Cuando tú hablas de la Parca de la AAA, pues la gente cree que es la original y la original no es él. Todos esos premios que a él le achacan, que el que desenmascaró a Pierrot, que el triunfador de Japón, que el triunfador de Estados Unidos, él no ha podido salir de aquí de México. L.A. Park no ha obtenido ningún reconocimiento porque él es un luchador independiente. Hasta la fecha a lo mejor no le ha caído el 20, ¿eh? Y tiene mucha chamba, muchos contratos, pero no tiene algo que la actual Parca le sobra, televisión. Dicen que para todos sale el sol, pero sería más honesto para la afición que solo existiera una Parca. ¿Podría darse un enfrentamiento máscara contra máscara entre las dos? Se lo preguntamos a ambos luchadores y la respuesta al regresar del corte. Como
dices, ay, al volver en mi casa y con mi gente, naco mugroso. La Triple A no tiene necesidad de ese tipo de cosas, ¿no? Se han creado mil historias, han dicho que me ha golpeado, han dicho que me ha golpeado en Acapulco. La Parca. La AAA demanda a Adolfo Tapia por usar el nombre de La Parca, pues Antonio Peña tiene los derechos del personaje. Inicia un juicio legal que hasta el momento no ha tenido fin. Adolfo Tapia debe alterar el nombre de La Parca por L.A. Park, mientras que la AAA gana con su nueva Parca 4 premios consecutivos de Televisa Deportes. Desde el año 2002, Adolfo Tapia ha luchado dentro y fuera del encordado para que sea reconocido como La Parca original. Hasta la fecha, sigo adelante con el nombre de La Parca. Porque la única y original L.A. Park está del lado oscuro. En las botas que porta en su equipo de lucha, se lee la palabra original. Porque mientras yo viva y siga luchando, los demás van a hacer copias. Así se hagan autonombrar y se hagan llamar que ellos son los originales. Porque la verdad, los demás personajes que se crearon después de él hicieron los mismos pasos, bailaron igual y fueron una copia de él. Ambas parcas tienen mucho en común, pero hay algo que las hace diferentes y ese es el carácter. Es un estilo muy, muy raro, ¿no? Muchas veces puede subir serio, puede ser un luchador muy capón. Y muchas veces puede ser un luchador muy chistorete. Aparte de que es un luchador recio y es de estatura, es alto, pues. Yo creo que es muy carismático porque también combina lo rudo con lo juguetón. Me divierto mucho, me burlo mucho de mis rivales, a veces hasta de mis propios compañeros, los bromeo arriba del ring. Este llega al vestido y todo el mundo lo quiere, sale y a todo el mundo le sonríe. Por un lado, la Parca de AAA ha estado involucrada en acciones altruistas como estar cerca de niños enfermos de cáncer. Yo siempre decía que a mí me gustaría tener una fundación para poder ayudar a los niños. La Parca está en fiestas de niños con problemas de nutrición. La Parca está en eventos siempre de altruistas y eso hace que la gente se gane el cariño de ese luchador. Yo quisiera tener más tiempo para visitar a más niños, ¿no? Eso me llena mucho como ser humano. Y si yo pudiera ayudarlos, en más de visitarlos, sino hacer algo más fuerte, lo haría con todo gusto. Y por el otro lado, la Parca Adolfo Tapia es mucho más explosivo, más agresivo. Y a veces sus combates no terminan nada bien. Sus encuentros tienen alto grado de adrenalina y realismo. Pero la valentía, el espíritu indómito, el agresivo, bueno, pues eso no se le ha quitado. La primer Parca, como persona, es un carácter muy fuerte. De hecho, ha tenido muchos problemas en muchas plazas de la República por su carácter. Esto lo acaban de castigar en el Consejo Mundial de Lucha Libre porque agarró una silla de ruedas y se le estrelló en la cabeza a Wagner, imagínate. Lucharán de 2 a 3 caídas sin límite de tiempo. En una esquina. Wagner agarró una reja de fierro colado y se la aterrizó en la cabeza. Pero mucha gente sigue pensando que la actual Parca de AAA es la misma que debutó en 1992. Llegamos al punto de preguntar, ¿quién es la verdadera Parca? ¿La que le dio vida en un inicio y la catapultó a la fama? ¿O el que tiene todo el derecho legal de ponerse la máscara y el nombre de la Parca? Es muy polémico. Por una parte, en el aspecto legal, quizás le pertenece a él. O sea, ¿que la Parca original es la de AAA? En el aspecto de justicia, yo creo que también le pertenece al luchador, porque él es el que creó el personaje. O sea, que Adolfo Tapia debe ser la Parca original. Entonces, el original no es el original. Y el que es el original no es el original. Es un verdadero margallate de tipo legal. Y así nuevamente estamos como en un principio. Es como el mismo caso de la Chilindrina, ¿no? ¿De quién es el personaje? ¿De Chespirito o de la Chilindrina? Y es que en alguna ocasión Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, mantuvo una disputa con la Chilindrina, reclamando que él era el creador y dueño del personaje, pero solo María Antonieta de las Nieves era capaz de darle vida a la Chilindrina. Pues sí. Lo voy a comprobar, ¿eh? En el caso de la Parca, el problema es que el rostro es cubierto por la máscara. Podrían existir 100 parcas, solo basta ver un video y copiar lo que hace el luchador. Mira, dice tú y tú y tú. Tan, 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 tan. Tuvimos un sirenito. Quizá una salida honesta y bastante taquillera sería remediar esta controversia usando a la misma lucha libre. Se le preguntó a ambas parcas si eran capaces de enfrentarse en un encuentro máscara contra máscara para que de una vez por todas pudieran darle al público una sola parca. La Parca de AAA dio una corta pero contundente respuesta. ¿Ahí te gustaría luchar contra él? Sí. Sí la pelearía, pero no creo que se animen ellos. Y esto sí tendría yo que hacerlo bajo muchas autoridades. No, porque la AAA no tiene necesidad
de ese tipo de cosas, ¿no? Pues todo es posible, sí. Todo es posible. Yo creo que sería un buen, muy buen platillo para los aficionados a la lucha libre. Sería algo muy, pues muy morboso, ¿no? Las dos empresas lo han tratado en su momento. Sería un enfrentamiento donde mucha gente se va a quedar fuera. Porque fuera del cuadrilátero, ambas parcas ya tuvieron un encuentro que terminó en golpes. Se han creado mil historias, han dicho que me ha golpeado, han dicho que me ha golpeado en Acapulco, que me golpeó por Guadalajara. Pues un día sí, tuvimos una discusión, pero llegamos a platicar como dos personas normales. Nos hablamos y nos dijimos, ¿sabes qué? Pues vamos a darnos unos aquí. Después de que él quedó golpeado, a él lo obligaban a que fuera a levantar una demanda. Una fuente cercana a ambos luchadores nos confirmó que las dos parcas se encontraron en una gasolinería de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Y lo que me gustó de él fue que dijo, no, esto fue de hombres y fue de caballeros y me tocó perder. ¿Cómo voy a irlo a demandar? Yo tengo palabra y soy hombre. Mucho se ha hablado de traición, disputa legal y de que existe una parca original y la parca falsa. Pero la realidad es que mientras la AAA posea el registro de la parca bajo derechos de autor y tenga la autorización de usar el personaje, no está actuando fuera de la ley. El problema es la ineficacia de los encargados de resolver las demandas, pues seguramente transcurrirán varios años más para que esta disputa legal tenga una solución definitiva. ¡La Parca! La AAA está actuando con la ley, pero dentro de lo humano que es la lucha libre y por la tradición que ha existido, no se actuó con ética. Los luchadores no son simples objetos de ganancia. Al final, los fanáticos del encordado serán los mejores jueces y ellos decidirán quién es la parca. Bueno, para LA Park, aunque no lo crea, le mando un cordial saludo. De mi parte no hay ningún rencor. Deseándole que le vaya bien. Uno tiene el cobijo legal, el otro es un luchador independiente y que finalmente, bueno, pues ellos son luchadores profesionales que saben cuáles son sus objetivos y que tienen la madurez para elegir qué es lo que mejor les conviene. Es muy difícil decir quién es la original. Yo creo que es más fácil decir quién es la más profesional y quien sea la más profesional que dé un paso hacia el frente. Y a la actual parca, pues desearle que siga en ese mismo camino. Si hubiera que cambiar, y se lo pediría nada más frente a ustedes, es que te vuelva rudo. Ahí vas a saber lo que es ser hombre. Agradecerles que gracias a ellos estoy en el lugar que estoy. Mil besos. Recuerden, no hay nada imposible. Y que tengan suerte en todo. A todos los niños, que gracias a ellos, yo, la parca, la auténtica y original, Adolfo Tapia, sabe lo que es comerse un pedazo de carne. Sabe lo que es comérselo con tortilla de harina. Porque si ustedes no me hubieran dado el apoyo, yo siguiera en la humildad y en la misma economía que yo tenía antes. Estoy muy agradecido con ustedes, en especial a los niños.